Espero que hoy vamos a iniciando un camino nuevo, un camino donde no dependemos de calaña, donde tendremos un ingreso suficiente y así se ha demostrado la viabilidad económica, se ha demostrado la viabilidad económica, que tendremos la capacidad suficiente de gobernarnos nuestros propios destinos con nuestros propios medios. Agradezco, por supuesto, el apoyo que prestáis los vecinos
y me congratulo también y dedicamos un poquito también todo este proceso que hemos llevado a nuestros vecinos, 212 vecinos, que allá por los lejanos 1962 suscribieron el primer manifiesto solicitando la independencia del municipio de Calaño. Yo creo que ha llovido bastante y a ellos se lo debemos. Entre ellos, pues, me congratula que uno de los partícipes de la comisión era también mi padre, con lo cual culminamos un procedimiento, ¿eh?, que yo creo que si ellos lo viviesen, pues estarían hoy como muchas personas están, por ejemplo, en cárcel, personas mayores, que estaban con las lágrimas en los ojos, ¿vale? Ya os digo que agradecemos que participéis en todos los actos que hagamos, os pedimos que secundéis, ¿eh?, que sobre todo el domingo, que será el día cumbre donde viene la presidencia, haremos un acto donde tendréis la ocasión de hablar con ella, donde tendréis la cercanía y donde, bueno, pues hay que manifestarle a la Junta de Andalucía, hay que decirle a la presidenta las necesidades que tenemos, que usted no sabe, y también decirle, pues gracias porque han reconocido que seamos un pueblo a partir de hoy. Muchas gracias y estaremos informados de los actos que programemos de aquí al domingo, ¿vale? Gracias.